Alí de León, una vez más, la Liga Nacional de Baloncesto se presenta con el equipo de los Metros de Santiago. El año pasado, lamentablemente, no pudiste ser parte del equipo campeón debido a una lesión. Sobre todo, ¿cómo está la salud y las expectativas para esta nueva temporada? Primeramente, le doy gracias a Dios por darme la salud y darme el esfuerzo y ayudarme mentalmente a sobresalir de la lesión que vine. Me fajé muy, muy duro para seguir jugando este deporte, viendo que fue una de las lesiones más grandes que puede ser como atleta. Pero me siento muy, muy bien en salud, gracias a Dios. Una vez más aquí con el equipo de los Metros, buscando la tercera corona en forma consecutiva. ¿Cómo ves el plantel que se ha preparado para tratar de defender dos veces la corona? Yo creo que nosotros tenemos el mismo planteamiento que ganamos hace 2 años. Ellos, en este equipo, la comunicación y el apoyo que tenemos de la gente, la fanaticada, y de los propios jugadores, los dueños, como Mica, los César, es más que nos hace más una familia. Ya nosotros estamos acoplados, nos conocemos uno al otro, y si seguimos así, vamos a seguir ganando y con el apoyo de cada uno de nosotros. Tú, como jugador profesional del baloncesto, ¿cómo tú valoras esta liga? ¿Tú crees que te ha ayudado o ayuda al jugador a conseguir otras plazas? ¿Cuál es tu valoración en cuanto a la Liga Dominicana? No, primeramente, como nosotros cuando jugamos afuera somos refuerzos. Es bueno de vez en cuando venir a tu país, sentirte que tú estás en tu casa. Nosotros somos cómodos. El equipo de los Metros nos tratan bien, nos dan casi todo aquí. ¿Tú me entiendes? So, nosotros el apoyo que le damos es como jugarle duro a ellos. Y sí, en este nivel la liga se ha vuelto a un nivel muy, muy, muy alto, que lo ven afuera. Muchos jugadores de aquí juegan en muchas ligas, en Europa, en Australia, en diferentes sitios. So, esta liga ya está casi a otro nivel. So, gracias. Gracias, Adri. Suerte. Vale, vale.